pasar el poder. Vamos a ganar. Nadie más que nosotros, viejo. Se dieron cuenta que fuimos un saco y jugamos igual igual. No tuvimos suerte. La suerte va a estar del otro lado, viejo. Pero quédese tranquilo, ¿eh? ¡Esto! ¡Vamos a jugar por nosotros! ¡Dale! Pocos días de haber estado más cerca que nunca de coronarse campeón, el Club Atlético Atlas debía enfrentar el primer partido de semifinales del torneo reducido. El rival sería nada menos que Leandro N. Alem. Se va a venir el tiro libre para el Lechero, en el centro con Rosca. Nos hacen un gol de entrada y eso sinceramente repercutió porque más que nada todavía creo que teníamos en mente aquel partido con Bursaco y sabíamos que ellos eran fuertes en la pelota parada, en cabezazo, así que nos madrugaron y después nos costó un poquito a nosotros ponernos a comer a la cancha, pero por ahí el gol que convirtieron ellos muy rápido, creo que eso sí, de estar cerca de conseguir el campeonato, de tener que jugar el reducido y a los 5 minutos ir perdiendo, creo que eso por ahí sí nos mató psicológicamente. Hey, no vamos a lanzar más, van a venir, ¿eh? Les tiró un pelotazo para el día atrás, que se animen a jugar. Ya se viene el envío para Len, guarda. Uy, Dios. Mamadera. Nos encontramos en otra pelota parada, con otro gol en contra. Eso creo que fue un golpe muy duro para todo el plantel. ¡Vamos a tranquilizar! ¡Falta un montón! ¡Tranquilizar! ¡Vamos a jugar! ¡Dale! Y después, bueno, se intentó. ¡Vamos, Alexis! ¡Alexis que lo manda! ¡Tapó Claudio Paz! ¡Ahí el córner ahora! ¡Cabezazo! Más allá de no claudicar nunca en la segunda mitad, no era nuestra tarde. El gol no aparecía y nos íbamos a casa con un 2-0 en contra. Luego de haber llegado muy cerca de concretar el gran objetivo y de tener que conformarnos con la segunda chance en el reducido, enfrentamos a un rival durísimo como Alem, con todo lo que eso representa, por la cercanía en General Rodríguez, por la rivalidad y con esa premisa del fútbol, con esa ley del fútbol que habla un poco del que llegó hasta al límite, hasta los últimos minutos con chances de campeonar, después llega al reducido con el factor psicológico y con la motivación muy, muy por el piso. Y yo creo que en esa semana previa a ese partido se sintió notoriamente eso. Era la semana más importante y había que salir de la mejor manera parados. Lamentablemente no se pudo. Se terminó 90 minutos, ahora faltan 90 más en nuestra cancha de local, así que vamos a trabajar para que salga lo mejor posible y tratar de clasificar, ¿no? Del fútbol, a veces un equipo que por ahí durante todo el año ha ganado un montón de partidos, que ya se intuía que estaba ahí afilado para la C. Yo creo que fue un bajón anímico, pero ese fuego sagrado que tiene cada uno tiene que salir ahora más que nunca. Totalmente, puede llegar a ser el último partido o pueden quedar dos más. Exacto.
Antes de comenzar con los trabajos, el cuerpo técnico conversaba con sus jugadores de manera privada. Y más que nada, reforzar en que todavía estamos vivos, que todavía tenemos esperanzas, que es un resultado el 2-0 que lo podemos llegar a revertir, hacer hincapié en algunos cambios que va a haber en el equipo. Más que nada pensando en que tenemos que arriesgar más, que estamos en un momento en donde es todo o nada. Se vienen conmigo Carlos, Vallejo, Jonathan, el ruso, Miller, Alcaraz, César, Denis y Wilson, el toro y el puma. Entre los iniciales estarían Wilson Severino y César Rodríguez, que junto con el hombre de la arenga y el resto de los elegidos conversaban a puertas cerradas en el vestuario. El panorama ya ahora cambió notoriamente. Ahora se trata de quemar las naves, como se dice, ir a por todo y, bueno, seguramente la idea del cuerpo técnico será armar un esquema netamente ofensivo y desde el primer minuto hasta el último buscar esa especie de milagro que clasifique a Atlas a la final. ¿Vas a hacer fútbol, Cama? Sí, vamos a estar haciendo fútbol. Más que nada con algún cambio de esquema, pensando en que, bueno, hay que dar vuelta al partido. Muchos cambios, ¿no? Sí, sí, pero más que nada pensando en que, bueno, estamos 2 goles abajo y tenemos que dar la vuelta. Entonces no nos tenemos que meter. Jueguen con la carrera, pero perfilado. Si viene Wilson ahí, no estén de espalda, sino perfilado. ¿Ah? ¿Sirvió la charla? Sí, sirvió para entender algunos errores que tuvimos en el partido de día y, bueno, tratar de corregirlo ahora para la vuelta y ir a ganar el partido. Son 2 goles, nada imposible. Vamos a salir con todo, a buscar el partido, a ganar, a pasar de fase y jugar la final. Sí, obviamente que es un partido diferente porque el rival también tiene su ventaja y seguramente va a querer venir a hacer su negocio y su negocio va a ser ensuciar un poco la cancha, digamos, en cuanto a hacer tiempo y a tratar de fastidiarnos lo máximo posible. ¿Cómo lo ves al equipo, Pablo? Bien, bien. Ahí ensayando otro sistema táctico. Así que, bueno, hasta que le tomen ahí un poco la vuelta. Sí o sí, tiene que Atlas salir a buscar el partido. Así que, bueno, a quemar las naves. Estamos confiados, estamos con fe, más fe que nunca. Y a demostrarlo el sábado. No era momento de bajar los brazos. La gloria aún se podía alcanzar y todos iríamos en busca de una más que merecida revancha. En una nublada tarde, el Ricardo Puga se preparaba para recibir el partido que definiría la semifinal del torneo reducido. Atlas recibía a su vecino y archirrival Leandro N. Alem, por lo que en las inmediaciones del estadio se llevaba a cabo un intenso operativo policial. Es así, ¿no es cierto? Es el clásico de esta ciudad, ¿no es cierto? Y, bueno, esto es todo en forma preventiva, para evitar y que no haya ningún incidente. Bueno, esto está estratégicamente discriminado por sectores, a cargo de cada uno de los sectores, un oficial jefe con suficiente personal. ¿Aproximadamente cuánto personal policial hay? Aproximadamente 150 efectivos. Vamos, vamos,
Los simpatizantes que deseaban alentar al Marrón del Oeste debían primero pasar las vallas dispuestas por los oficiales. Realmente es un operativo, un mega operativo para lo que es la divisional, pero bueno, es un clásico de la zona. Estamos jugando un pase a una final y creo que ameritaba un operativo de este tipo. Sin lugar a dudas, se trataba de un despliegue poco común tanto para el club como para la última categoría del fútbol argentino. 100 vallas, 150 policías, récord de los últimos años acá en Atlas. No sé, yo en la primera vez no he visto hasta ahora un operativo tan importante como este. Se tomaron muchísimos recaudos para este partido, como decíamos antes, por la cercanía de ambas instituciones y por esas cosas que hay en juego muchas veces extrafutbolísticas, pero como siempre pregonamos desde el inicio de nuestra gestión, el tema de priorizar el espectáculo deportivo por sobre todas las cosas sigue siendo un punto fundamental para nosotros, por lo cual siempre nuestra premisa es que termine siendo una fiesta del fútbol el partido y que sea un evento deportivo sin ningún incidente. Está demostrando un poco Pablo acá sus habilidades, aparte de relatar, vamos a ver si él le pega como corresponde. A ver. ¿Eh? ¿Cómo lo viste vos? Siete puntos. Medio flojo. Siete puntos por el cariño que le tenemos, ¿no? Y pinchacito en el isquio. La expectativa era total y poco a poco los fieles seguidores del equipo del continente se acercaban para ser testigos del encuentro definitorio. ¿Cuánto es? 160. ¿Qué va a ser? 160. Mucha gente de José Luis, ¿cómo está viendo acá? Sí, está viniendo. Lo que pasa es que hay un filtro muy grande con el tema este de las admisiones hoy. Pero bueno, esperemos que venga más gente todavía y que no haya ningún tipo de problema, que es lo fundamental para todos los que están adentro y todos los que puedan llegar a entrar. Tenemos 40 minutos y más para venir a entrar. ¿Y quiero yo que sí? Sí, vamos. No, ahí van a entrar. Pues. Juan, ¿de dónde sos, Juan? De Bahía Blanca. ¿De Bahía Blanca? Sí. ¿Viniste acá a Ricardo Puga hoy? Sí, a ver a mi yerno Jonathan Romero, que fue acá. Ah, me aconseja a Johnny, ¿va de titular? Sí, va de titular hoy. El vestuario local comenzaba a palpitar lo que sería una jornada clave para las aspiraciones de la cenicienta del fútbol argentino. Este que se haga así, pero en el peor de los casos hay que llamar a los cinco. Este que va a ser tapón y se tiene que meter entre los centrales. Nunca, o sea, los laterales tienen que cubrir el ancho, entre los tres tenemos que cubrir el ancho de la cancha. A la hora de realizar los movimientos precompetitivos, las nubes se mostraban amenazantes y la lluvia podría influir a la hora de disputar el match. Viento, Pablo. Limpa. Viento, limpa. Que se vaya, está soplando para el lado del acceso. Se vaya. Dicen que el peaje estaba un poco sucio, que es para limpiar. Claro que se puede dar vuelta, pero va a estar en los pies de los jugadores, no tenga ninguna duda. En cada salto, en cada esfuerzo y en cada pegada al balón, se evidenciaba el deseo de revertir el resultado y jugar una nueva final. Vamos, tía, vamos, regreso, vamos, vamos, esa, dale. Vamos, voy a mostrar, viejo, dale, para qué mierda laburamos, dale. Dale, Gonza, dale, dale, Colombia, dale. Dale, dale, toro, dale. Bien, toro, dale, Mati. Estaba todo listo. El partido sería a todo o nada. Y esa tarde, quienes acompañamos a este equipo de gladiadores, también queríamos salir a la cancha. A partir de ahora, muchachos, sabemos que vamos 2-0. A partir de ahora, todas imágenes positivas, todos pensamientos positivos. ¿Por qué? Necesitamos revertirlo. Entonces, todos en positivo con el fin de lograr un objetivo. O bien llegar hasta los penales o bien ganar el partido como corresponde. ¿Por qué? No nos podemos quedar con la mano vacía. Hicimos un gran campeonato, hicimos un gran esfuerzo. Ahora yo les voy a pedir que no sea el último esfuerzo. Que sea un esfuerzo más para jugar la final, porque ustedes se lo merecen. Entonces, cada uno de ustedes ahora de adentro tiene que pensar que tiene que dejar todo. Tenemos que tener la ideología de atacar por afuera porque por adentro va a ser muy difícil. ¿Se entiende? Más le tiremos frontales a Willy, te va a ser
más jodido, pero vos te la tenés que rebuscar. Como yo le dije el otro día a los tres delanteros, les vamos a tirar mierda, a la mierda hagan la buena. Hasta el final sin ganar. ¿Está? Se puede y lo tenemos que lograr. Telequino, un cartón de 15 números que se sortea sobre 25 bolillas. Hay una fortuna, sí, una fortuna a los 15 aciertos y también ganás a los 14, 13, 12 y 11. Y además premios al número de cartón que salen seguro. Plata, casas, autos, viajes y Requino, la otra chance que también sale seguro. ¿Quién te da más? Telequino. Sorprendete en estas fiestas. El regalo que necesitas está en Garbarino. Smart TV 3 de 42 pulgadas Philips en 12 cuotas sin interés de 916 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca.